Caminando como un vagabundo, sin un punto de partida y sin ninguna meta, entre todos los engaños que el mundo te da. Escúchame, te voy a hablar. Buscas en licores y pasiones falsas alegrías, esos últimos que se borran cuando llega el día. Como amigo yo te digo, es hora de parar, es el momento de cambiar, porque Jesús te quiere. Porque Jesús nos quiere cambiar, porque Jesús nos quiere transformar para Él, para el bien, para la vida. Pero no creas, no es fácil, porque tenemos pruebas en medio de nuestra circunstancia que vivimos. Hoy el Evangelio nos dice de San Juan capítulo 20, 24, 29. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no le creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Confiar. Confiar en medio de las pruebas es sumamente difícil, no creas. La fe puede ser entendida en algunos ambientes como algo carente de razón o como una actitud propia de los débiles, pero no es así. Bien nos lo enseña San Agustín: creo para entender, creer en Dios. Pero en los momentos de prueba a veces sentimos que decaemos y sentimos miedo y tristeza. Una de las partes más difíciles de nuestra vida cristiana es sentir que fallamos y que tenemos pruebas y tribulaciones. Porque un Dios bueno y amoroso nos permite dificultar pasar por tantas cosas, enfermedades, daños, dificultades financieras, preocupaciones, temores, tantas cosas. Romanos o San Pablo a los Romanos capítulo 8 nos dice: todas las cosas nos ayudan para el bien, todas las cosas son buenas. Hay que aprender de lo malo, sacarle la enseñanza, sacar lo que nos puede ayudar para confiar en aquel Dios vivo y transformador. Deja que cure tus heridas con sus manos de amor, confía en Él. Confiar en Dios, confiar es una oportunidad tan bonita para decirle a Dios gracias. Gracias por cada momento que nos regala. Las pruebas se desarrollan en nuestro diario vivir, pero también nos ayuda a crear un ambiente piadoso, y eso nos permite gloriarnos muchas veces en las tribulaciones, porque fui capaz, soy capaz, tengo la paciencia, tengo la esperanza, tengo esa fortaleza en momentos de dificultad y de problema. Más en nuestro amor propio muchas veces caemos. Hay que poner el amor en manos de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado de nunca ser excusa en nuestras pruebas y tribulaciones, sino el resultado de nuestra propia maldad a veces nos lleva a tener un corazón duro, homicida, ladrón, malhechor. A veces se convierte en nuestro corazón. Alejémonos de todas las cosas que a veces tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que hacemos o en lo que vivimos. No es fácil. ¿Quién ha dicho que seguir a Jesús es fácil? Seguir la vida cristiana no es fácil, más cuando tenemos problemas. Señor, hoy, con el poder de la sangre de Cristo, te pido y que derrames en cada uno de los que me están escuchando esa fuerza,
Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de la sangre preciosa, sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de tu sangre sellamos hoy nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, nuestros cuerpos, nuestra vida, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, para que seas tú la dicha, la gracia y la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Un nuevo mes para seguir luchando, para seguir enamorándonos de la vida, hoy y siempre. Amén. Bendiciones. Déjale que cure con sus manos todas tus heridas, con el sol de la mañana te llene de vida, que renueve y transforme todo tu interior. Muy junto a ti está el Señor. Palabra de vida. Con el Padre Didier Vargas.